los que ampliaron el canal de Panamá. Los sembradores de maíz en plena selva extranjera. Los que murieron de paludismo en el infierno de las bananeras. Hacer obras de Roque Dalton es un delito. El quehacer político de nosotros era cambiar. Tapizaron San Salvador como que estas caras, como que si eran las caras de los asesinos, que éramos nosotros. Y por cierto, no habíamos salido tan feos, ¿no? Y las muchachas decían, qué bonitos los asesinos. Si Roque firmaba admitiendo que había recibido entrenamiento, inmediatamente el Departamento de Estado ordena la invasión, porque aquí está la prueba, miren, estos hombres están subvirtiendo la democracia, y Roque hubiera sido señalado como el delator. Entonces Roque no se prestó a eso. Estaba esperando que lo mataran cuando vino el terremoto. Dejando su familia, dejando sus hijos, sacrificándolo todo, fue a dar su vida. Cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre. Desde la oscura tierra vendría por tu voz. Y llegó un tiempo que quizás lo mataron. Eso ya se lo habían anunciado a él, que lo iban a poner como agente de la CIA. Los revolucionarios que matan para castigar la discrepancia son tan criminales como los militares que matan para perpetuar la injusticia.